Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúa en el consultorio del doctor Medina, aquí en el World Trade Center, donde se está realizando este implante del diente. Es la nueva tecnología, un implante que se atornilla, un taquete de titanio con una corona de diferentes materiales para que su dentadura sea igual a la que tiene, o mejor. Y Eduardo Medina es uno de los doctores que más ha desarrollado, que más ha trabajado en esta nueva técnica. ¿Cómo estás, Eddie? Muy buenas noches. Sí, mira, efectivamente, como lo platicas, el día de hoy la idea es mostrar al público la colocación de un implante y terminarlo prácticamente hoy mismo. Primero me gustaría mostrarte la radiografía, el estudio tomográfico que ya se hizo, estos sistemas que también hemos platicado ya en otros programas, los sistemas CAD-CAM, y cómo se hace la guía, y en base a ese diagnóstico puedo realizar la colocación del implante en pocos minutos, por no decirte segundos, y terminar el caso en escasos minutos, ¿no? Que es la idea de estos tratamientos, no por la rapidez, sino por la exactitud. El paciente obviamente está ausente uno de los dientes, y este es como antes se operaba, con una imagen totalmente en dos planos, no hay una tercera dimensión. Aquí con la tomografía, mira, podemos tener la toma del lado derecho. En la tomografía yo puedo mover prácticamente a mi antojo el paciente, ver el hueso, y de este lado ya hice, como ves, inicialmente estaba así, y yo ya hice la colocación del implante virtual en la computadora. Ya que tengo esto, puedo producir una guía. Uh-huh. Y a través de esta guía, como vamos a ver en la clínica, se puede instalar el implante y se fresa de una manera muy exacta y totalmente controlada. Se fresa, se taladra, pues, como con una broca. O se perfora, si quisiéramos decirlo de una manera más sencilla, se perfora prácticamente sin error. Mira, si quieres, voy a enseñar el paciente cómo llegó. Él traía una prótesis, que la idea fundamental es que separemos los dientes. O sea, si te fijas, aquí tenemos tres dientes y un puente, lo que antes se utilizaba. Uh-huh. Y hoy hemos decidido que por conveniencia del paciente y de forma natural vamos a hacerlos individuales. La función del implante, recordemos que es una raíz artificial, es un tornillo. ¿Y por qué no le pones los tres dientes en implante? Porque él tiene en buen estado los dos dientes vecinos. Pero si le estás poniendo dos dientes ahorita con Resistol. Lo que ocurrió es precisamente lo que hoy estamos tratando de evitar. Que ya te preparen los dientes vecinos para poner un puente. Entonces el paciente tenía el problema de uno y lo agrandaron. O sea, tomaron los dientes vecinos. Cuando el problema era uno, no tres. Y hoy en día el implante evita precisamente lo que estás diciendo, que evita que ya no se desgasten dientes que no tenían nada que ver en el caso. Pero si los otros dos dientes, si nada más vas a poner un puente, ¿por qué no le pones de una vez si le estás poniendo, perdón, un implante, ¿por qué no le pones tres implantes? Porque sus dos raíces vecinas están bien. ¿Pero eso que le estás poniendo qué es entonces? ¿Una carilla? Exactamente, una corona. Una corona sobre los dientes que ya tiene. Sobre los dientes naturales, y en el diente ausente es donde vamos a poner el implante. En el diente ausente. ¿Y se van a ver igualitos? Ahorita lo va a ver la cámara y de todo tu público. Entonces, mira, voy a endurecer el cemento, ya quedó pegado. Luego ya pone una carilla sobre el implante o pones un diente sobre el implante. Una corona sobre el implante. ¿Qué es una corona? La corona es que haz de cuenta que, mira, voy a hacer la siguiente analogía. El diente tiene una raíz y una corona. Bueno, el implante es la raíz. Uh-huh. Y la corona es lo que se va a atornillar, como ahorita lo vamos a ver, encima del implante. Muchos pacientes, porque obviamente no se dedican a esto, piensan que el implante es diente y corona, y no. El implante, ahorita lo vamos a ver en vivo, solamente es la raíz, el equivalente a la raíz. Mira, aquí. ¿Y este implante va a hacer osteointegración? ¿Se va a sumar al hueso? El hueso va a crecer alrededor del implante en un promedio de unas 12 semanas. Es muy importante la irrigación, porque la irrigación hace que el hueso no se queme en el momento que es perforado. ¿Y esta maquinita echa agua al mismo tiempo? A ver, andabas buscando a tu asistente que está atrás de nosotros. Sí, pues no, a hacerme favor de sostener la guía, ¿no?
Sí, mira, a ver si quieres ver cómo funciona la máquina. Con esta fresa perforamos el hueso. Se va a crear una especie de prótesis dental, mucho más apropiada a la necesidad que tiene el paciente, y va a poder llevar luego de 9 semanas una vida normal en su alimentación o en sus actividades. Al principio debe tener cuidado, 9 semanas de dieta relativamente blanda y de no tener algún accidente que le pudiera afectar o mover el implante. Vamos a noticias en Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo con el doctor Eduardo Medina. Él está haciendo el implante de este diente, ya puso la guía. Con esa guía va a hacer va a taladrar sin riesgo de error o de irse chueco. Es correcto, y fíjate que antes era muy común, que no se mueva la guía, era muy común hacer una técnica que se llamaba de colgajo abierto. Este colgajo abierto significaba abrir al 100% la encía, descubrir el hueso para asentar el implante. Con el diagnóstico que vimos, con la guía que estoy manejando, ya no es necesario, permíteme, voy de regreso, ya no es necesario hacer esto que estábamos platicando. La situación de abrir la encía, que era realmente el 80% de la molestia del implante, estamos evitándolo. No se trata de aumentar los dientes, sino de sustituir o restituir aquella pieza perdida o no funcional, ¿correcto? Es totalmente cierto. Es la idea de al paciente que reponga sus dientes en lugar de reponer, poniendo puente, desgastando, usando cosas removibles. Es el objetivo es dar nuevamente la raíz del diente, o sea, la raíz que perdió el paciente. ¿En este caso es funcional y estético o solamente estético? Ambas, por supuesto. ¿Puede escogerse solamente estético si yo tuviera una dentadura chueca y fea? Pues sí, de ahí la prioridad sería la parte estética, ¿no? Pero aquí en este tipo de tratamiento estamos devolviendo a los dos. O sea, en otras palabras, estamos llevando pues, la tecnología a ponerle el diente que perdió el paciente, no un puente artificial. Mira, ahorita ya estoy haciendo la perforación al largo total del implante. La primera fresa es obviamente delgada y la segunda, aquí ya se va a hacer... Bajo, ¡wow! Entró hasta adentro. Abajo. Sí, mira, y lo que sale precisamente es el hueso. ¿Sacaste hueso ahí? Exactamente, la fresa corta y extrae hueso. El siguiente paso es, pues prácticamente no me lo vas a creer. Pensé que saldría serrín. Está instalado el implante. Sí, ¿verdad? Parecería. Mira, ahora ya te voy a mostrar el implante. Este es un implante prácticamente de la mejor marca que existe. ¿Qué es cuál? No, es Nobel Biocare. Son implantes suecos y tienen 40 años estos implantes. ¿Cómo es que se llama? Nobel Biocare. Entonces desempaco el implante y mira, este es el implante. Como te platico, lo que ves de forma gris, de color gris, es el implante, es la raíz. Uh-huh. Y lo que va a ser, lo que es lo dorado, ahorita lo voy a desatornillar. Y ahí voy a instalar la corona nueva. Mira, estoy insertando el implante. Te estaría diciendo que en 10 años tienes que perder el implante, ¿no? No. Esto requiere citas de mantenimiento, citas de control, cuidados. Cambio de aceite, afinaciones. Claro, o sea, si en pocas palabras, si el auto hay que llevarlo al servicio... Imagínate también, aquí esto tiene que tener una supervisión. Te voy a platicar. Mira, ya instalé la primera parte del implante. Ahorita el aparato se detuvo porque, como vemos en el display, logramos 50 newtons. 50 newtons de torque. Uh-huh. La bibliografía, científicamente, nos piden que tenga 25. O sea, estoy al doble de confianza en el éxito de este implante. Posteriormente, mira, ya nada más lo voy a terminar de instalar. Igual, con el mismo... Es un apretadito, una ajustadita a la tuerca. Fíjate que es curioso, todos los pacientes me dicen, ay doctor, ahora sí me sentí coche. Así me dicen. Sí, bueno. Digo, te lo digo con respeto, no, por no, supuesto, claro, ¿no? Claro, o sea, es no. Que es lógico, estás usando una llave Allen para una similar a una llave inglesa. Ajá. Para poder retirar. Exactamente, mira, aquí en el modelo se colocó el implante. Uh-huh. Primero. Y después en el paciente. Antes hacía al revés, totalmente al revés. Totalmente. Primero era el paciente, primero era
poner en boca y después lo contrario. Como yo lo hago al revés con esta técnica que de esta empresa, pues obviamente puedo tener, mira, mira, aquí se va a ver la presión a la que sí, está sí, es entrando muy el sencillo. Implante. O sea, en 2 horas podrías ponerle toda la dentadura al paciente. ¿Te acuerdas que hemos platicado del tratamiento del All on Four? Ese Sí. tratamiento es toda la dentadura sobre nada más 4 implantes. Entonces, sí, efectivamente, me tardo alrededor de entre 2 y 3, entre 2 y 3 horas de tratamiento. Mira, ya terminé de asentar el implante a donde yo lo necesito y voy a retirar la guía. ¿Te fijaste? La gente, todos los pacientes me dicen, oye Eduardo, ¿y a qué hora sí va a ser la sangre y todo lo que me imaginé? No, no es que estemos mintiéndole a la cámara, hoy en día tenemos la cámara como testigo. Y mira, esto es toda casi la sangre. Nada de sangre, claro. O sea, si tú me dijeras, ay, es que me da miedo la sangre, no podemos filmar, pues no, no va a haber sangre. Sí es una cirugía, sí es un procedimiento que incluye, pero no hay sangre, no hay absolutamente nada de sangre. Mira, estoy retirando la guía. Y ya se quedó el implante dentro de boca. Bueno. ¿Y eso que se salió qué fue? La guía. Sí. ¿No se salió el implante? No, el implante está ya quedó. Está ahí adentro. El implante quedó adentro, mira. Está adentro donde yo lo planeé. ¿Y cuánto se va a hinchar la encía del paciente? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Se va a hacer un hematoma? Probablemente una ligera inflamación, sí. Pero a los 8 días se han eliminado aproximadamente el 80% de las molestias. A los 8 días. A los 15 días el objetivo es cero molestia. Ninguna molestia. El paciente el día de mañana puede hacer, si tiene que ir a la oficina, puede ir a la oficina, su vida normal. Probablemente sí, lo que le pido es que no entre en cuestiones como sauna, ejercicio, 3 días. Uh-huh. Esa es la parte sobre la que voy a fijar el provisional. Ok, ahí estás poniendo otro tornillito sobre la hembra, digamos. Es correcto, sí, es un sistema, como perfectamente lo estás describiendo, un sistema macho-hembra. O sea, el primero fue un taquete. Exacto, y el implante en su parte interna tiene una cuerda, una rosca. Uh-huh. Ahorita ya estoy atornillando. ¿Cómo se le llama esa pinza? Es una pinza, de hecho es una pinza portasutura, misma que ahorita no estoy ocupando, sutura que en este momento no estoy... Pero me sirve para atornillar el aditamento dentro del implante. ¿Y para lavarse? ¿Se va a lavar normal? Tiene que usar la higiene normal de un paciente. Hilo dental, cepillado, técnicas cepilladas adecuadas. Y mira, ya está instalado donde se va a poner la corona. Uh-huh. La corona ya la hice también previa al procedimiento. Aquí está la corona. Mira, te voy a hacer una prueba que no sé si la cámara lo perciba o el micrófono. Sí, sí. Mira, ¿oyes? Claro. Está el implante firme. Esos 50 newtons no los logras a mano. O sea, esos 50 newtons solamente con máquina lo logras. Esta es la corona que he preparado para ponerla sobre el implante. Esta es la corona. Sí. Es de un cerómero. Es un material de origen híbrido entre plástico y cerámico, y el cemento se llaman resinas duales, o sea que tienen que polimerizar o endurecer con luz, como lo vas a ver ahorita. Entonces mira, ya senté la corona y voy a pedir por favor que con la luz activamos el endurecido del cemento. ¿Cuánto tiempo va a tardar en secar sobre el implante de titanio? Son los 20 segundos que dura la luz, es lo que suspende, por favor, y ahora por acá. Son 20 segundos que tarda el cemento en endurecer y la corona va a quedar fija sobre el implante, cementada sobre el implante propiamente. ¿Hay de otros materiales la corona? Sí, también puede ser de circonio, puede ser de porcelana. En esta ocasión, digamos, como estamos haciendo el procedimiento, la primera corona que hay que poner es de este material. ¿Luego se puede cambiar la corona? Por supuesto que sí. ¿Por qué primero de este material? Porque como yo no había colocado el implante, apenas lo estoy colocando, pueden haber ciertas variaciones que es muy fácil ajustarlas. A diferencia de una porcelana que tendría que meter a un horno para poder ajustarla. Y mira, ve cómo nada más voy a hacer un pequeño ajuste aquí en el borde. Estás limando, estás lijando, pues. Y pues prácticamente sería todo, mira. ¿Por qué no le sacas filo? ¿Al diente o algo? Sí, claro.
Pues mira, ya va a tener, pues a ver, muerde por favor, Agustín. Exacto, mira, un poquito hacia la cámara. Entonces ve cómo sin haber hecho un colgajo, sin haber hecho sutura, con anestesia local y teniendo un buen diagnóstico y un sistema moderno de implantes, podemos en minutos, como lo hemos visto el día de hoy, colocar un implante. Mira. Esa gotita de sangre que le salió. Es la única gotita que ha salido. Sí, la única, de verdad. Sí, mira, pues es obviamente la consecuencia del mismo procedimiento. Mira, voy a hacer una prueba de que veas cómo este implante está totalmente fijo. Le estoy pegando al paciente con el perdón de mi paciente. Le estoy dando un golpecito con el espejo. Y ve, está perfectamente Y firme. además al color de los demás Al dientes, color de todos los demás no se dientes. ve artificial, que ese es el objetivo de los implantes. ¿Qué sigue después de esto? Pues tomarle la radiografía y morder una manzana. Y la contraindicación, siempre hay contraindicaciones, supongo, ¿no? ¿O puede haber efectos no aceptados por el cuerpo? Mira, el principal riesgo que correría el paciente ahorita es que realmente hiciera trituración con esta corona. O sea, que quisiera triturar alimentos. No sería lo más. Podría, pero no sería lo más adecuado. Sí tiene que tener una dieta, pues, blanda, alimentos blandos con este implante. A ver, vamos a sacar la radiografía. Te voy a sacar la radiografía para que tengamos en la pantalla al ratito, en unos minutos, la imagen de cómo el implante ya está en el espacio donde no había nada. Donde, ¿te acuerdas de la ahí, por favor? Donde no había nada, ahorita vamos a tener ya la raíz y la corona, el implante colocado. A todo mundo, hay excepciones para instalarlo. ¿Quién no es candidato para este tratamiento? Principalmente que no hubiera hueso. En la tomografía para eso es, para darme cuenta que no hay hueso, no es posible, ¿no? A veces se injerta de forma artificial hueso, probablemente. Pacientes que han tenido como consecuencia de quimio-radioterapia, obviamente no están en el momento de hacerlo. Pacientes diabéticos que no se controlan adecuadamente su diabetes, también está contraindicado. Fumadores de muchos años, que aparte son fumadores y mal higiene y mal esto y todo eso, pues no, tampoco. Problemas enfermedades endocrinas también es otro problema donde no se indicaría los implantes. Pero si quitamos estos pacientes, pues queda una franja muy importante de pacientes que pueden recibir este tratamiento con mucha seguridad. Fíjate que algo importante es que, ¿te acuerdas? Con el puente no se podía meter el hilo dental entre los dientes. Ahorita ya, como están individuales, están separados, mira. Claro. Entra perfecto el hilo dental entre los dientes y ya no es la situación de que abajo del diente postizo, si me permites llamarlo así, se acumula alimento y ves a saber cuánta cosa se puede, desagradable, se acumula. Aquí ya son individuales, no hay ese sitio donde se puede acumular la comida. Y estamos devolviendo el diente que estaba ausente. Lo que estoy señalando es el implante. Ya está adentro del hueso. Y a partir de aquí son las tres coronas que tiene el paciente. Recuerda, cuando empezamos el procedimiento no había implante. Había un espacio, había un hueco. Ahorita he instalado el implante que va a ser lo que va a simular la raíz. Ve cómo entró. No tuvo contacto con ninguna raíz. Y el otro que está ahí. Esto Ajá. es una reconstrucción de que traía una endodoncia y se reconstruyó el diente con un poste. Pero este poste va adentro de la raíz. El implante es un tornillo que va adentro del Es hueso. diferente el procedimiento que se hizo anteriormente. Es correcto, sí, se reconstruyó este diente que ya traía endodoncia. Con un tornillo también. Con un tornillo también, pero ese tornillo va adentro de la raíz. Se llama poste. Y este se llama implante. Gracias, Eduardo Medina. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición para que te filmáramos, ¿eh? No, Suerte. gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve.